Ok, estamos aquí en el área del Pescado Bobo, donde se está pasando un féretro. Es una señora que se murió. Mire la situación de esta área del Pescado Bobo, donde se están pasando una persona que murió. El puente, ya que el puente se lo llevó el río, y mire cómo que tienen que pasar las personas que se mueren aquí en esta área de cruce del Pescado Bobo. Así que ya estamos haciendo un llamado a las autoridades de esta provincia y al presidente Danilo Medina para que venga en pos de la comunidad del Pescado Bobo. Necesitamos un puente. Mire cómo que tienen que pasar las personas que se mueren en esta área. Estamos aquí enviándole este video a todas las autoridades. Esto es en el río de Pescado Bobo, la sección donde se está pasando un féretro, una persona que murió. La persona tiene que pasarlo por encima de un cable porque no tenemos puente. Estamos pidiendo al presidente Danilo Medina para que venga en pos de la sección de Pescado Bobo y puedan hacer un puente, ya que la gente está todo del otro lado pasando un féretro por encima de un cable. Mire la situación que esta gente está viviendo aquí en esta área. Perteneciente esto es el cruce del Pescado, perteneciente al municipio de Altamira. Ya usted sabe, estamos pidiendo a la provincia de Puerto Plata, gobernador, y a todo lo que tiene que ver con el gabinete de este país. Mire cómo que están pasando un féretro por el río, por medio de un cable. Es una situación crítica que los moradores de esta área de cruce del Pescado Bobo, Baja Boniquito, están atravesando, ya que no tenemos puente por la crecida de los ríos. Se llevó el puente colgante que había, ahora tienen que pasar las personas que se mueren por encima de un cable amarrado. Mire la situación que se está atravesando en esta área. Así que estamos haciendo un llamado al presidente Danilo Medina para que venga en pos de la sección de Pescado Bobo, perteneciente al municipio de Altamira, distrito Río Grande. Es una situación crítica que se está viviendo en esta área. Mire cómo es que están los hombres sacándola de un cable, pasando este féretro por esta área, al borde de poner en peligro la vida de muchos hombres en esta área del cruce del Pescado Bobo. Detrás veamos que hay una multitud de gente que no pueden pasar por esta área. Estamos mostrando todas estas imágenes de la situación que se está viviendo en esta sección de Pescado Bobo, perteneciente al municipio de Altamira. Mire.